Interesantes resultan ser las tramas de las telenovelas cuyo objetos, tales como las medallas, cambian los destinos. Otros han sido los objetos. Se convierten en verdaderas claves que desentrañan los más inimaginables secretos y no son una medalla. La vida de Paulina, Gabriel Spanik, cambió por completo al toparse con una mujer idéntica que la obliga a suplantarla en La Usurpadora. La pasible joven que vive de su trabajo en un casino es obligada por la perversa Paola para que vaya a la mansión de los Bracho y ocupe su lugar durante un año, mientras esta última se da la buena vida con sus amantes por el mundo. Sin salida, Paulina entra en el corazón de Carlos Daniel, Fernando Colunga y sus pequeños hijos, así como el resto de una disfuncional familia. A su llegada las cosas no son color de rosa. Todos desprecian a Paulina creyéndola Paola por su maldad. Y es cuando obtiene el diario de la que después sabría es su hermana gemela, que comienza a desentrañar el pasado oscuro de la imponente Paola Bracho, una mujer sin escrúpulos que ha engañado a su esposo por diversas y frívolas aventuras. Escandalizada por lo que lee en el diario de la verdadera esposa de Carlos Daniel, decide darle una vuelta a la vida de esa familia que tanta ayuda necesita. Las cosas se complican con el regreso de Paola y la consiguiente verdad al descubierto. Paulina no es quien dice ser y además queda como culpable de ocupar el lugar de su hermana, aprovechando el accidente que tuvo en el extranjero. Paulina es apresada y sometida a juicio. Los testigos avalan en su mayoría la buena voluntad que la caracterizó y como seguramente fue víctima de la verdadera villana del cuento. Sin embargo, Paulina tiene todas las de perder ante el testimonio fingido y magistral que Paola sostiene ante el juez. Solo algo podría salvarla: el diario escrito por puño y letra de la misma Paola, donde confesaba cada una de sus fechorías. Lalita, Patricia Díaz, se enfoca a buscar el diario poniendo patas arriba a la mansión Bracho, ayudada por Fidelina, Magda Guzmán y la misma Piedad, Libertad Lamarque. El diario por fin aparece escondido en un depósito de agua en uno de los baños y momentos antes de que Paulina sea juzgada, el diario llega a su destino donde el mundo entero conoce la verdad de una siniestra mujer que todo lo que toca se marchita. Pierda las últimas semanas de su telenovela La Usurpadora.